Gloria a Dios. Solamente en Dios está la verdaderamente el gozo del cristiano, gloria a Dios. Y no del cristiano, sino de todo aquel que quiere venir a los pasos y a caminar en el camino del Señor, gloria a Dios. Y vamos a ir pronto a la palabra, hermano, porque Dios nos va a hablar en esta noche, gloria a Dios. Póngase de pie y abra su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 1 en adelante, gloria a Dios. Hebreos, capítulo 2, versículo 1 en adelante, gloria a Dios. Vamos a leer todos juntos este texto, gloria a Dios. Y lo vamos a leer con autoridad, gloria a Dios. Hebreos capítulo 2, versículo 1 en adelante. ¿Cuántos lo tienen? Gloria a Dios. Hay unos hermanos buscándolo ahí, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y se pone de pie en reverencia a la palabra en esta noche, gloria a Dios. Aleluya. ¿Lo tienen, hermanos? Entonces la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Diga deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Gloria a Dios. Leamos el último versículo. Dice, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Gloria a Dios. Aleluya. Levante su mano ahí donde está. Ya hablamos por la palabra, pero yo quiero que levantemos la mano, gloria a Dios, y le entregue una adoración a Dios. Aleluya. De su propia alma, de su propio corazón. Aleluya, amado Dios, que porque esos adoradores Dios está buscando en este tiempo. Vamos, Padre celestial, en esta noche. No es necesario cantar, sino solamente abrir nuestra boca y alabar a Dios. Padre, oh Dios, porque Él es santo. Padre celestial. Y Él anhela que su pueblo le alabe, gloria a Dios. Fíjate. Y en esta noche su oído está atento para escuchar tu adoración, gloria a Dios. Gloria a tu nombre. Con alabanza, Él está aquí, aquí, abra su boca, gloria a Dios. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria, alabanza. Gloria a Dios, gloria a Dios. Déjate ser. Preparémonos para escuchar la palabra con el poder del Espíritu Santo, gloria a Dios. Papito lindo. Porque no solamente va hasta el predicador, sino que toda la iglesia tiene que estar en el poder, gloria a Dios. Santo, santo es el nombre de Dios. Santo, santo es el gloria a Dios. Aleluya. El Espíritu Santo está aquí en esta noche. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Concéntrese en alabar a Dios. Concéntrese en glorificar a Dios. Concéntrese, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Porque Dios ya nos ungió. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. La iglesia ungida de Jehová alaba a Dios en todo tiempo. Gloria a Dios. No es necesario que yo le diga que alabe, tiene que alabar, gloria a Dios, del corazón. Aleluya. Y Dios está reclamando la alabanza de su iglesia, de su pueblo. Aleluya. Porque así te quiere Dios, alabando y glorificando su nombre. Alabado sea Él. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Alabado, alabado sea Él. Gloria a su nombre. Aleluya. Atamos, atamos. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Aleluya, gloria. Y en esta noche le decimos a todo espíritu de incredulidad que se vaya afuera. Sí. Diga, se va afuera. En el nombre de espíritu Jesús. De incredulidad, se va afuera. En el nombre de Jesús. Diga, se va afuera. Se va afuera. Se va afuera todo espíritu del diablo en esta noche. Porque queremos libertad del espíritu. Gloria a Dios. Sí. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Gloria a Dios. Gloria. Alabado sea Él, gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Alabado sea Dios. Le damos gracias, oh Dios. Gracias, Señor eterno. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Toma su asiento en esta noche. Gloria a Dios. Dios es tan real y tan bueno, hermano. Aleluya. Que no me canso de darle la gloria y la honra. Gloria a Dios. ¿Por qué no me canso? ¿Por qué no se cansa de bendecirme? Gloria a Dios. Él no se cansa de darme lo que yo le pido. Gloria a Dios. Aleluya. Y Él ha tenido cuidado de todos nosotros, amén. Hoy hay alguien que se pueda quejar de Dios.
No, si Dios nos ha dado todo lo que nosotros tenemos, gloria a Dios. Y por eso le alabamos, por eso le bendecimos. Gloria a Dios. Porque Él dio su vida por nosotros. ¿Qué regalo más grande que ese? Si yo no puedo dar la vida por usted, y si me tocara darla, yo creo que me negara a darla. Santo. Porque somos hombres, somos pecadores. Pero Dios es grande en amor y en misericordia. No hay misericordia como la que Dios tiene para con nosotros. No hay amor en nadie. Solamente en Dios hay un amor real. Que mostrando su amor para con nosotros, dice la palabra, que Dios subía en la cruz del Calvario. Y de ese Dios voy a hablar en esta noche. No de un Dios muerto, sino de un Dios vivo. No de un Dios, gloria a Dios, aleluya, paralizado, sino un Dios que camina sobre las aguas. Un Dios que cuando yo clamo, Él escucha y Él se presenta rápido a escucharme. Porque no dudo que Él está para escucharnos, gloria a Dios. No dudo yo cuando oro a Él. La iglesia no tiene que dudar cuando ora a Dios. No tiene que haber duda en la iglesia. ¿Cuánto van a escuchar la palabra en esta noche con fe? Con fe. La palabra de Dios se escucha con fe. Para que tenga la eficiencia que Dios quiere que tenga, se escucha con fe. Porque cuando Dios dice, yo estaré contigo todos los días de tu vida, si nosotros creemos con fe, así será. Así es. Si le escucho no creyendo, más a medias, no será así. Si Dios me dice, yo te voy a sanar, y yo creo con fe, yo soy sano. Si Dios me dice, yo te voy a levantar, y yo creo con fe, Él me levanta. Porque es que mi fe es que me da la victoria. Porque a Dios se alaba con fe, se cree con fe. La palabra de Dios se predica, se escucha con fe. Se alaba a Dios con fe. Para que recibamos toda la bendición de Dios como Dios quiere que la recibamos. Hay que estar parados en la fe. ¿Por qué la fe? Porque la fe nos da la salvación. La fe dice que el final de nuestra fe es la recompensa y la salvación de nuestras almas. Aleluya. Y necesitamos fe para ser salvos. Porque yo por fe estoy creyendo que Dios va a venir. Y por fe sé que Él va a venir a traernos. ¡Aleluya! Y la fe me lleva a mí que entre las montañas, todas las cosas en este mundo se quiten para que Dios venga a nuestra vida. ¡Aleluya! La fe hace todas las cosas. El creer en Dios nos da la victoria. Gloria a Dios. ¡Aleluya! La fe en Dios tiene poder, hermano. ¡Aleluya! Si tuviera fe, le dio a Jesús a sus discípulos como un granito de mostaza. ¡Aleluya! Le diría a este monte, quítate, desarráigate de aquí, ponte en otro lado. Y nos haría caso. Nos falta fe. Para ver la gloria de Dios nos falta fe. Aleluya. No solamente se trata de poder, sino de fe. Porque Pablo dijo que la fe sin obras es muerta. Entonces, si yo tengo fe y no actúo en mi fe, es como que no tenga fe. Y si tengo poder y Dios me ha dado el poder y no actúo en fe, entonces ¿de qué? Tiene que estar acompañado el poder con la fe. Y la fe con el poder. Para que todo sea como Dios quiera que sea. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo en esta noche? ¿Por qué hablo de la fe? Porque Jesús dijo que sin fe. Aleluya. Porque sin fe. Es imposible. Y estamos tratando de agradar a Dios, ¿o no? Entonces tengamos fe para agradarle. Porque en la fe hay poder. Gloria a Dios. Aleluya. Y la palabra en esta noche nos habla, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a lo que hemos oído. ¿Y por qué nos habla de esta manera? Porque Dios en aquellos tiempos habló por los profetas y dijo que iba a venir un Salvador. Y muchos no creyeron. Porque no escucharon con fe. Dice que el pueblo de Israel, dice que cuando Dios habló por medio de Moisés, dice que la palabra no las aprovechó porque no la escucharon acompañada con fe. Entonces en esta noche yo quiero que escuchemos la palabra con fe. Para que sientan más cerca la salvación de Dios. Para que estemos seguros que somos salvos por Él. La fe tiene que estar en el cristiano, en el corazón, en todo. Aleluya. Porque el cristiano sin fe no tiene salvación. Es necesario creer que la salvación está en Dios. Que creemos en un Dios que murió y resucitó también en el tercer día. La fe nos da la victoria. El confiar en Dios.
multitud desaprovechó haber escuchado las palabras ni las leyes de aquel pueblo, y por eso perecieron en el desierto. Dice que Dios estuvo disgustado con ellos 40 años. No estuvo alegre con ellos, disgustado. ¿Qué es estar disgustado? Enojado. Y aún estando disgustado, pero como Moisés era fiel, lo bendecía. Aleluya. Es necesario que alguien en la iglesia sea fiel. ¡Aleluya! Para que Dios, por medio de él, toque a su pueblo. Porque no es necesario ver que toda la multitud, alguien tiene que empezar. Alguien tiene que traer a Dios a este lugar. Alguien tiene que orar, alguien tiene que estar parado en la fe, creyendo que Dios viene pronto. Y así como él dijo, me voy a prepararnos hogar, pero vendré por ustedes. Él dijo que vendría por todo aquel que le estuviera esperando. ¿Quién le espera? ¿Cuántos le están esperando? Yo le estoy esperando con fe, creyendo que mi redención viene de los cielos. La iglesia de Dios no espera en el presidente, no espera en el gobierno, ni en la policía, ni en el juez. Esperamos en el juez de jueces, en el rey de reyes y señor de señores. En él está nuestra confianza, porque fue su sangre la que nos limpió, fue su sangre la que nos lavó de todo pecado. Alabado sea Dios. Pongamos atención a las palabras que hemos oído. No vaya a ser que nos deslicemos, dice la palabra de Dios. Aleluya. Porque muchos, por no escuchar la palabra con fe, deslizan. Aleluya. Y después de haber escuchado que juicio viene a esta tierra, se les olvidó. No pusieron atención a lo que se les dijo y deslizaron. Poderoso. Aleluya. Deslizaron, gloria a Dios. Así viene la debilidad, la flaqueza a la iglesia de Dios, porque no escucha la palabra con fe. Gloria a Dios. Y deslizar, hermano, está tremendo estar deslizado. Porque cuando uno se desliza, está desbalanceado. Y tal vez con un pie doblado y el otro medio parado. Y así no podemos alabar a Dios. Deslizados no podemos servir a Dios. Es necesario que empecemos a adorar a Dios para que nos volvamos a poner de pie. Es necesario que empecemos a escuchar el mensaje que Dios salva, para que nos podamos parar en la roca que es Cristo Jesús. Deslizados no podemos servir a Dios. El que está deslizado necesita ser restaurado nuevamente. Y la restauración solamente está en Dios. Solamente está en Él. Solamente Dios salva, hermano. Solamente Dios salva. No hay otro, gloria a Dios. Ponga atención a la palabra de Dios. Dios nos habló muchas cosas. Jesucristo nos habló muchas cosas. Para que no deslizáramos, gloria a Dios, aleluya. Él nos advirtió muchas cosas a través de la palabra. Así como las advirtió aquellos por medio de los profetas, ahora Jesús en el postrero tiempo nos habló por medio de su Hijo. Ya no vio a otro hablar, sino que vio a su Hijo hablando su palabra. Entonces lo que él dijo, habló, tiene más poder. Y fue su palabra la que nos dijo, parados en los caminos y andar por ellos. Gloria a Dios. Y la iglesia tiene que estar caminando en el camino verdadero, que es Dios. Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Y Cristo vive, te vengo a anunciar un Cristo de poder. Amén. Un Cristo que reina por los siglos de los siglos. Un Dios que está vivo, gloria a Dios, aleluya. Alabado sea Dios. La Biblia nos habla de que todo aquel que desobedecía recibió justa retribución. ¿Qué quiere decir esto? Recibió justo juicio. El ángel en Apocalipsis dice: alabado sea aquel que está sentado en su trono, porque justo es su juicio. Porque Él no pagará mal al que hizo bien, ni pagará bien al que hizo mal. Aleluya. Sino que le pagará conforme a sus obras. Amén. Entonces, si caminamos recto en el camino de Dios, Él nos va a bendecir. Amén. Si caminamos mal y decidimos no seguir a Dios, Él nos pagará como Él nos va a pagar. Aleluya. Entonces, si yo hago lo malo en esta tierra, no puedo esperar que Dios haga bien por mí, ¿o sí?
Si yo hago bien delante de los ojos de Dios, Él me va a dar bien. Porque Él es justo. Él es un Dios justo. Y Él es fiel y verdadero. No sería, gloria a Dios, aleluya, Él no es un Dios justo. Pablo lo dijo, es injusto Dios por esto. No. No es injusto Dios, nosotros somos injustos. Nosotros no queremos obedecer a Dios muchas veces. Aleluya. Es necesario caminar en obediencia a Dios. Amén. ¿Qué es caminar en obediencia a Dios? ¿Qué dijo Dios? ¿Qué palabra nos dejó Dios? Dijo, no juzguéis para que no sean juzgados. Una de las órdenes de Dios para mantenernos en los caminos de Dios y servir a Dios de verdad y creer y recibir justa retribución. Tantas cosas que Dios nos habló, gloria a Dios, aleluya. Pero esa fue una de las principales. No juzguéis para que no seáis juzgados. Aleluya. Digo, no paguéis mal por bien. Amar a nuestros enemigos. Amar a todo aquel que nos hace mal. Porque ¿qué dice? ¿Qué recompensa tiene aquel? Dice que solamente le da a aquel que le hace bien. Mas Cristo vino por todos, por los buenos y los malos. Si hubiera venido solo por los buenos, no hubiera venido si no había buenos. Todos éramos malos, necesitábamos perdón de Dios. Y alcanzamos la misericordia de Dios a través de Él. Pero Jesucristo tuvo un gran amor, hermanos, que no se fijó en el pecado de su pueblo, sino que se fijó que Él lo había formado. Que éramos creación de Él y necesitábamos ser salvos. Él dijo, gloria a Dios, aleluya, voy. Y aquel llamaré a pueblo, aquel que no era mi pueblo. Nosotros no éramos pueblo de Dios porque estábamos en desobediencia. Pero vino Cristo un día y nos encontramos en el camino con Él y nos llamó. Y nos dijo, mi hijo eres tú. Porque yo desde lejos te llamé. Y yo te ungí. Y estás en mi plan para ser salvo. Recibimos una palabra de consuelo cuando estábamos perdidos. Dios se presentó como juez delante de nuestro Padre. Jesucristo se presentó delante de Dios por intercedor de nosotros. Él vino a morir a la cruz del Calvario. ¿Quién más podía hacerlo sino solo Él? Dice que en aquel tiempo en el tabernáculo, en el tiempo antiguo, se presentaban animales. Era un pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel, que por la sangre de aquellos toros, de aquellas los animales que ellos sacrificaban, nada más les servía para, como Dios había hecho un pacto, para perdón de pecados de la carne, pero no perdonaban por completo. Porque todo el año ellos hacían memoria del pecado. Pero Jesús dijo, yo le perdonaré sus pecados y nunca más me acordaré de ellos. En aquel tiempo antiguo, cuando celebraban animales año a año, recordaban el pecado que habían hecho en todo ese año. Pero cuando Jesucristo vino y murió, ya no se acuerda de nuestros pecados. Ni tenemos que estar año a año diciéndole a Dios, acuérdate del pecado que hice anterior porque ya me lo perdonó. Ya fuimos perdonados. Ya no hay sacrificio por los pecados. Dios lo hizo. Dios hizo el sacrificio por los pecados. Porque si la sangre de aquellos toros y de aquellos animales hubiera perdonado los pecados, no quedaba otro sacrificio para que iba a venir. Pero aquel sacrificio de animales fue ineficaz. No podía perdonar los pecados del pueblo. No podía perdonarlos. Y entonces Dios se vio en la necesidad de enviar a su Hijo. Y entonces Jesucristo, cuando vino a la tierra, profetizó por medio de David. Y dijo, los cantos y sacrificios no quisiste y no te agradaron, por eso me preparaste cuerpo a mí. David no hablaba de él, hablaba de Jesucristo. Amén. Hablaba del Cristo, de la gloria. ¡Aleluya! Que Dios le había preparado cuerpo para venir. ¡Gloria a Dios! Alabado sea Dios. ¡Gloria al Señor! Me preparaste cuerpo, le dijo. Y es aquí que vengo, le dijo. Sí, sí. Como hablaste, le dijo, en el rollo del libro. Amén. Del profeta Isaías y Jeremías. De Daniel, de todos hablaban de él.
¡Aleluya! Y en esta noche yo hablo de él también. Porque no hablo de un Dios muerto, hablo de Dios vivo, de Jesucristo. Porque solo es alma. Porque su pueblo vino, los suyos vino y no le recibieron. Entonces allí entró este Fuentes. Allí entró la iglesia. Allí entraste tú, hermano. Gózate. Porque Dios te amó. Dios me hablaba y me decía: solo Cristo salva, solo Cristo salva. Y escuché muchas veces que me repetía esto, porque solamente Cristo salva. Es necesario entender que solamente Él salva. Alabado sea Dios. Y predico un Dios resucitado, no un Dios que murió y se quedó allí, como muchos creen en María, ya está muerta. Está esperando que Cristo venga para resucitar. Abra los ojos. No confíe en Dios el muerto, confíe en Cristo. Alabado sea Dios. No vimos a nadie más crucificado en la cruz sino a Cristo. Dijo que el Pablo regañó a Pedro y a muchos. Le dijo, bueno, ¿de quiénes son ustedes? Le dijo Pablo. Estaba enojado. Y le dijo que uno decía, soy de Pedro. Otros decían, no hombre, si yo soy de aquel de Bernabé, yo soy de Pablo. Y le dijo, bueno, le dijo Pablo, ¿acaso Pedro murió por ustedes? ¿Acaso Pedro murió por ustedes? Le dijo. A la verdad, dijo Pablo, yo no he bautizado a muchos, sino como a dos o tres. Para que no digan yo soy de Pablo, porque todos somos una iglesia en Cristo Jesús, porque una sola carne lo lavó a todos. Una sola carne. Puesto los ojos en Cristo, dice la palabra de Dios, en el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Cristo, ahí está la victoria del cristiano, poniendo la mirada en Dios en todo tiempo. Porque es que no puedo poner las cosas de aquí abajo, porque aquí voy a perecer. Esta tierra pasará, pero la palabra de Dios no va a pasar. No pasará, gloria a Dios, aleluya. Por eso no me canso de predicar a un Dios que tiene poder. Y le he dicho a Dios, abre mi boca, gloria a Dios. Porque voy a anunciar tu nombre, voy a anunciar tu palabra. No voy a dar testimonio de mí mismo, voy a dar testimonio de ti, gloria a Dios. Porque Él fue el que nos salvó, gloria a Dios. La iglesia no debe temer por eso, porque alaba a un Dios de poder. Porque sirve a un Dios verdadero. Alabado sea Dios. Por eso en aquel tiempo, hermano, como dije, entonces Jesucristo le volvió y le dijo, aquí voy a mis hermanos. Anunciaré la verdad a ellos. Y otra vez dice, yo confiaré en ti. Le decía a Dios. Le dijo, yo confiaré en ti. Y anunciaré a ellos la verdad. Cristo nos anunció una verdad poderosa. Amén. Anunció la verdad de su palabra. Aleluya. Estaba escrito de ella, pero se cumplió el tiempo. Muchos no quisieron creer, desobedecieron al mensaje que Dios les había hablado por los profetas. Y en este tiempo muchos están desobedeciendo el llamado que Dios está haciendo en este tiempo. Porque es necesario caminar en los caminos de Dios. Pecador necesita venir a los pies de Dios, porque solamente Él salva, gloria a Dios, aleluya. Solamente Él salva. No mires a los hombres, no importa lo que diga la gente. Yo alabo a un Dios de poder. Mientras la gente se quede hablando, yo voy a volar con Cristo en aquel día. Gloria a Dios, aleluya. La gente no me puede salvar a mí. El que trabaja conmigo, que trabajo no me salva, solo Cristo. Solo Cristo salva. Esa sangre derramada en el madero es poderosa para limpiar pecados. ¿Tiene poder o no tiene poder esa sangre? Hay poder, porque solamente ella limpia todos pecados, gloria a Dios. Perdonó tus pecados, perdonó los míos. Y la sangre no termina, sigue lavando pecados. Porque tal sacerdote nos convenía, dijo Pablo, santo, humilde, lleno de gracia y de poder para ser sacrificado. Porque Dios no se compadeció, gloria a Dios,
de los ángeles, dice la palabra, sino que se compadeció de sus hijos. Aleluya. Aquí es hijos de Dios. Hijos de un Dios de reyes. Aleluya. Hijos del poderoso de Israel. Hijos del rubio de Galilea, dice la palabra. Hijos del león de la tribu de Judá. Hijos de aquel que hizo los cielos y la tierra. Alabado sea Dios. Por eso hay que alabarle con el corazón. Porque no somos hijos de un Dios pobre que da lástima. No, Él es un Dios poderoso. Él es un Dios rico, Él es un Dios fuerte. Él es un Dios que nunca ha perdido, Él siempre gana, gloria a Dios. Muchos dicen: Dios, danos la victoria. Él ya nos la dio. Hay que confiar que Él ya nos dio la victoria, porque dice que ya somos salvos. Ya somos salvos. Con creer en Dios somos salvos. Dice que los que creen en Él tenemos vida eterna. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo no verá la vida jamás, sino que será condenado. ¿Cuántos tienen a Cristo? ¿Cuántos quieren tener a Cristo en esta noche? Alabado sea Dios. Tenemos la vida en Cristo Jesús. Y aunque al diablo no le guste, tengo vida en Cristo Jesús. Aunque la gente de afuera me mire mal, pero tengo vida eterna. Aunque allá afuera me diga: no, este no habla, pero ¿qué caso tengo que hablar? Pues, si yo tengo que glorificar a Dios. Porque la gente siempre está señalando. Le dice: Dios te bendiga. Y a tu hermano, solo Dios te bendiga, dice. Le responde mal, te está señalando. Es mejor callar. Porque dice, es mejor, dice, porque tenemos grande nube de testigos. Y el diablo siempre anda buscando para apuntar a la iglesia. Porque está asentada en la montaña, donde no se puede esconder. Un cristiano, un hijo de Dios no se esconde en todo lugar. No se puede esconder. Porque la luz de Dios refleja en ti. El poder de Dios te ha cambiado, gloria a Dios. Dice que cuando Dios oraba, el rostro le cambió. ¿O acaso te ves igual como te mirabas antes? Oh, antes lo veíamos en el espejo y decíamos: hombre, tremendo sos vos. ¿Sí o no? Y Cristo decía: pobrecito este. Si para Dios somos nada. Dice que el hombre amanece hoy, en la noche ya está muerto. Y nadie verá el lugar donde estuvo ni se acordará de él. Si es así, no es así. Muere alguien hoy, mañana la vela, el mes, nadie ya. ¿Es así o no es así? ¿Es así? Ahora estoy vivo yo y predicando la palabra, en la noche puedo morir. Necesito estar preparado. Necesito estar a cuentas con Dios. Necesito decirle: Señor, prepárame el lugar donde voy a ir, porque cuando yo me vaya quiero irme contigo. Ayúdame a estar listo, a estar vestido. Pablo estaba seguro que se iba con Dios cuando muriera, porque dijo: para mí vivir es Cristo, morir también era ganancia, porque sabía que se iba con Dios. Estamos seguros que nos vamos con Dios. La gente en este mundo no sabe para dónde va ni de dónde viene. Como el viento. Oímos su sonido, pero no sabemos dónde se va a detener. Imagínense qué bendición poderosa que Jesús nos dio, la sabiduría y el conocimiento para saber que si morimos mañana nos vamos con Él. El pecador muere y no sabe para dónde va. No sabe para dónde va. Pero nosotros sí sabemos para dónde va. Y Cristo sabe para dónde va también. Es difícil, hermano, pero es la verdad de la palabra de Dios. Juicio eterno viene a esta tierra. Dice que en aquel tiempo soltó el agua de los diluvios, pero ahora será fuego. Dice que todas las cosas serán destruidas. No habrá piedra sobre piedra que no será removida. En aquel tiempo dijo Jehová: yo hice temblar la tierra. Pero ahora no solo conmoveré la tierra, sino también los cielos. Prepárate, porque Cristo viene pronto. Prepárate.
prepárate porque Cristo viene pronto. Gloria a Dios. Y como verá todas las cosas, y todas las cosas serán quemadas, le creas o no creas, porque esto es para el que cree. Amén. Esto es para el que cree. Amén. Le dijo a aquel, ¿y cómo creerán? Le dijo, que tú me enviaste. Ve, porque esta palabra es para los creyentes, no para el incrédulo, le dijo Dios. Amén. Y en esta noche la palabra es para los que creen. Amén. El que no cree, él tiene cuentas con Dios. Aleluya. Amén. Tiene cuentas con Dios. Amén. Y Dios cambió nuestra vida. Y cuando estábamos muertos nos dio esperanza. Porque este sumo sacerdote, como en aquel tiempo, existía Aarón, existía Melquisedec, existían muchos que servían al altar de Dios. Pero solamente uno entraba cada año al lugar santísimo. Y en el lugar santo entraban, dice que tenían culto, podían entrar en cualquier momento. Pero al lugar santísimo solamente podían entrar el sumo sacerdote. Dice que entraba al lugar santísimo no sin sangre, porque tenía que haber necesario que hubiera sangre para la remisión de pecados. ¡Aleluya! Y con sangre ajena entraba. Pero Jesucristo vino con su propia sangre y perdonó nuestros pecados. La sangre de estos carneros no podía perdonar el alma, pero Jesucristo perdonó el alma. Santifica el cuerpo, el alma y el espíritu y cambia todas las cosas. La sangre de aquellos carneros podía nada más santificar, por decirlo así, la carne. Pero a Cristo no le agradó esto en un tiempo y tuvo que mandar a su hijo a morir en la cruz del Calvario. Alabado sea Dios. Qué amor tan precioso. Si usted fuera padre, enviara a su hijo a morir por mí, fuera difícil. Pero Dios se preparó frente a sí mismo. Se preparó a su hijo como holocausto. Aleluya. Como el sacrificio que él era agradable a él. Aleluya. Porque no hay justo en la tierra, ni los sacerdotes. Porque dice que cuando estos sacerdotes morían, ya no podían seguir porque ya moría. Pero Jesucristo vino a morir, pero resucitó también. Y no se presentó en un lugar hecho de manos, sino en los cielos. Él entró de una vez por siempre en el santuario de Jehová. Por eso dice que entró en un santuario no hecho de manos de hombres, sino que fue creado por Dios. ¿Cuál fue lo que fue creado por Dios? Los cielos. Ningún hombre creó los cielos, solamente Dios los creó. Y aunque la gente quiera decir la naturaleza, estamos aquí por una razón. Hay que averiguar, dicen los científicos, por qué hemos venido a la tierra. Venimos del mono, averiguando cosas insensatas. Les hace falta Cristo en su corazón. Les hace falta reconocer, engañan a muchos, que la naturaleza, que la ciencia, que tanta basura. Y habla mentira, y como la gente dice, oh, científicos le creen todo, pero no creen cuando dice que Jesucristo murió por ellos en la cruz del Calvario. Creen lo que la gente dice, pero no creen a Dios. Su corazón está lejos de él. Está lejos su corazón de él. Sumo sacerdote limpio, sin pecado, era Jesucristo. Y él nos redimió con su sangre. Y no es necesario, como en aquel tiempo, que iban a cada rato a ofrecer animales. Él se ofreció solo una sola vez. Una sola vez. Y fue necesario que él se ofreciera una sola vez. Porque si hubiera sido en aquel tiempo y él hubiera necesitado estar muriendo a cada rato, imagínese cuántas veces hubiera muerto desde el principio. Pero solo una vez bastó para perdonar nuestros pecados, para hacernos libres de toda mancha, de toda basura. Mucha gente dice que él no peca, pero es que Jesús nos hizo nosotros justos. Por su sangre nosotros somos justos. Somos sin pecado, gloria a Dios, aleluya. El mundo peca deliberadamente, pero Cristo a nosotros ya nos libertó. Amén. Y por eso necesitamos estar alegres. Amén. Porque Cristo ya nos salvó. Aleluya. Somos salvos. Amén. Somos salvos en Cristo Jesús. Amén. Solamente en él hay salvación. Amén. Solamente Cristo salva. Escucha la noche, escucha la palabra en esta noche. Solo Cristo salva. Aleluya. Solo Cristo salva. Porque andábamos muertos en delitos y pecados.
buscamos el deleite de este mundo, pero Cristo cambió nuestro rumbo. Cristo me cambió mi rumbo. Mis pasos eran chuecos, pero Él nos enderezó. Él dijo, ¿y para dónde vas tú? Porque Dios ya nos determinó a nosotros para ser salvos. Aleluya. Y si estamos en este lugar es que de antes de que naciéramos nosotros, Dios sabía que íbamos a ser salvos. Él te había santificado ya. Pero por andar nosotros de desobedientes, tuvimos que caminar en el mundo de maldad. Pero Jesucristo tuvo compasión. Como dijo un hermano, nos llegó el día. Nos llegó el día que nos encontramos a Jesucristo. Y a Él que se le escapa. Aleluya. ¿Quién se le escapa a Dios? Nadie. Porque Él tiene el poder de dominar todas las cosas. Él tiene el poder para dominar todas las cosas. A Dios no se le escaparon los minutos ni los tiempos. Él tiene el control de todas las cosas. Él te deja caminar y te suelta la cuerda un poco, pero después sientes el jalón y te dice, bueno, tú estás sellado ya. ¿Para dónde vas? Porque si nosotros nos apartamos de Dios, Él nos deja, pero Él sigue estando en el mismo lugar esperándonos. Porque dice la palabra que Él es fiel. Nosotros necesitamos serle fieles a Dios. Dios nos cela con celos. Aleluya. No sé lo que es su esposa. No sé lo que es su esposa. Sí. Porque lo ama. Porque la ama. Jesucristo no es una cosa diferente. Jesucristo te ama y por eso cela a los que son suyos. ¿Cómo vas a creer que Jesucristo va a permitir que yo esté con el diablo y esté en su casa? Si Él me limpió para que solo fuera de Él. Él me perdonó para que yo fuera de Él. Y por eso nosotros nos regocijamos a Dios. Porque Él pagó el precio que nadie pudo pagar. No pagamos cosas corruptibles, sino con su sangre. Con su sangre no hay precio. Con lo que Él pagó por nosotros. Un cordero sin mancha y sin contaminación. No había, hermano, no había otro. Qué amor tan eterno. Estamos pensando en esto y digo yo, qué amor, Dios. Y a veces nos apartamos del camino de Dios y somos desobedientes a Dios muchas veces. Y a veces decimos nosotros, no, si es que yo no siento a Dios. A veces nos ocupamos de sentirlo si ya la palabra ya la sabemos, hermano. Ya la palabra está, que necesitamos ser obedientes a Dios. El hijo desobediente, el Dios lo castiga. Al hijo obediente, Dios lo bendice. Y cuando Dios venga, el hijo obediente se va. El hijo desobediente se queda. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. La iglesia de Cristo es salva. En pocas palabras, somos salvos. Somos salvos. Ya confesamos a Cristo, somos salvos. Ya la sangre de Él nos limpió, somos salvos. El que no ha confesado a Cristo no es salvo. Y no te engañes tampoco, que no vas para los cielos. Necesitas confesar a Dios. Necesitas, Señor, heme aquí, aquí estoy, perdona mis pecados. Es necesario confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, para que tengamos parte en aquella cena. La iglesia está invitada. Yo me estoy preparando, yo me estoy alistando. Y no con ropa sucia, porque ¿quién va con ropa sucia a una cena? Nadie va con un pantalón roto a una cena. Va bien vestido. Y si es probable, se compra un traje de $1,000. Y más caro. Y van en buenos carros. Y van bien perfumados. ¿Por qué yo no me voy a perfumar con la unción del Espíritu Santo? ¿Por qué yo no me voy a vestir de santidad para irme con Él? ¡Aleluya! ¿Por qué yo no me voy a poner el calzado del apresto del Evangelio para caminar en su camino? Te adoramos, Señor. Si Dios me está esperando, si Él me va a servir, que alabado. Siento a Dios en esta noche. Él nos va a servir. Él nos va a comer de esta palabra, nos sirvió la palabra. Y dijo que hay bodas, hay comidas allá en el cielo.
donde la iglesia no más va a tener participar en esto, solo la iglesia. Dijo mi hermano, compra tu ticket. Aquí lo puedes comprar en esta noche. No comprado, regalado, te lo doy. Regalado. Aquí hay como 20 de sobra. ¿Cuántos amigos hay? Ya está pagado el precio. Sí, ya está pagado, está regalado. Está regalado. Tómalo en esta noche, necesitas ser salvo. Porque Cristo viene pronto por su iglesia. Porque la iglesia necesita estar preparada para cuando Jesucristo venga. Y Él viene en una nube muy pronto. En una nube, yo lo estoy esperando. Porque digo aquel, yo sé que mi Redentor vive. Y sé que mi salvación viene de los cielos, de donde está el Padre de las luces. Necesito estar seguro de tu salvación. Necesito estar seguro que Cristo viene pronto. Que ya los pecados fueron perdonados. Que ya el diablo no te puede acusar. Cristo pagó el precio. Cristo pagó el precio. Cristo pagó el precio. Y solamente Él salva. Solamente Cristo salva. No podemos caminar a Dios como queremos. Necesitamos servir a Dios como Él quiere. Necesitamos apartarnos de toda la inmundicia, de todo el pecado. Y necesitamos apartarnos para Dios. Si Él murió por mí, yo vivo para Él. Si Él murió por mí, yo vivo para Él. La iglesia necesita ser salva. ¿Cómo está salvo? En Jesucristo. El amigo necesita ser salvo. Y lo sabe. Pero algo lo detiene. Algo lo detiene. El que dirán. Y si yo veo a un cristiano, ¿esto me van a criticar? ¿Que acaso dio la vida por mí, pues? Aleluya. ¿Que acaso Él pagó por mis pecados? Nadie pudo pagar por tus pecados, solamente Cristo. El amigo, como dije, de la escuela, del trabajo, no pagó por mis pecados. Cuando venga Cristo, Él va a dar cuentas también. Y yo no me voy a presentar juntamente con Él para ser juzgado, no. Yo quiero ser apartado para irme con Él. Yo quiero que si Él, el amigo que trabaja conmigo en el trabajo y no ha querido convertirse, Él va a dar sus cuentas. La salvación es individual, no te olvides de eso. La salvación es individual. Si yo camino bien, eso me beneficia a mí, no a ti. Si yo tengo fe, no te beneficia a ti. Tu fe te va a salvar. Tu fe te va a salvar. Imita la fe de aquel que tiene fe. Pablo dijo, sé imitador de mí como yo de Cristo. Porque él es el imitador de Dios en la fe, en poder. Si tú ves un hermano que tiene poder, que ora, imítalo. Imita lo bueno. No imites lo malo. Si ves que otro se cae, levántalo, pero no te caigas con él. No te caigas con él. Invita lo bueno. Oírlo todo, retener lo bueno. Lo que no sirve, yo mis oídos están tapados. Pero si yo escucho que Cristo salva, ay, está atento mi oído. Si me dice necesitas caminar recto, yo tengo que enderezarme. Porque Dios me está hablando a tiempo. Ahorita hay tiempo, ahorita que hay vida hay tiempo. Por lo cual decimos hoy hay salvación. Mañana no existe, ahora hay salvación. Ahora está la oportunidad abierta. Ahora está la puerta abierta. Jesucristo está aquí en esta noche y está dispuesto a perdonar los pecados. La iglesia no tiene por qué preocuparse solamente de caminar bien en Dios, ya los pecados le fueron perdonados. Y me gozo por esto. Pero el amigo necesita entender que necesita a Dios. Todo aquel que ha pecado necesita confesar a Dios. Y muchos dicen, yo no he hecho nada malo. Pero es que ¿quién dijo que necesitábamos hacer algo malo? En nacer en esta carne estamos en pecado. Pero necesitamos ser limpiados con la sangre de Cristo. Un profeta dijo, ni así me lave con jabón ni lejía, al pecado no se quita. Pero si me lavo en la sangre de Cristo, soy limpio. Alabado sea Dios. La sangre de Cristo limpia todos los pecados. No deja ninguno. Dice que los perdonó y jamás se acordará de ellos. Jesús ya no se acuerda de tus pecados. No dejes que el diablo te esté metiendo cosas en tu mente.
eres salvo. Eres salvo, tus pecados fueron perdonados. Mis pecados fueron perdonados en aquella cruz. El diablo no puede excusarnos, hermano. No podemos dejar que el diablo nos quite la salvación. No descuidemos la salvación de Dios. Como dice el pasaje que leíamos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? Porque lo que caminé en todo este estrecho hasta ahorita, y si yo me caigo no cuenta. Lo que cuenta es llegar a la meta, llegar al final. Vivo cada día para Dios. Así tiene que vivir la iglesia. Cada día para Dios. Porque ayer ya pasó, mañana no hay. Ahora sí vivo para Dios, porque ahora Él me dio vida. ¿Están entendiendo? La sangre de Cristo ahora puede limpiar tus pecados. Y ahora no podemos ir con Dios, porque mañana no existe Dios. Él dijo que por tanto decimos hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyeres hoy su voz, no dice si oyeres mañana su voz. Aleluya. Dice si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y no le habla solo al amigo, sino a la iglesia. No endurezcamos el corazón para oír la palabra de Dios. Pongamos atención, no vaya a ser que nos rebalemos y venga el abogado y vayamos a dar cuentas cuando estemos rebalados. ¿Por qué es importante estar firmes hoy? Porque ahora puede aparecer. Y si yo no estoy listo, ¿cómo puedo decirle a él, no señor, si yo ayer estaba listo? Ayer te has venido, ayer estaba bien. Pero como nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá, en un abrir y cerrar de ojos vendrá. Y en un abrir y cerrar de ojos, hermano, cierre los ojos y vuelva a abrirlos, no pasa ni un segundo. Ni un segundo. Aparecerá y la iglesia desaparecerá. Y nos iremos con Él. Y estaremos con Él. Y reinaremos con Él, dice la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que atendamos al llamado de Dios. Atendamos a la palabra de Dios en esta noche. No vaya a ser que nos deslicemos, hermano. Qué duro para aquel que desliza. Qué duro para aquel que no quiere recibir la palabra de Dios. Qué duro para aquel que hace oído sordo al mensaje de Dios. Si aquellos que desobedecieron en aquel tiempo, que les hablaron por los ángeles y por los profetas, recibió justo juicio, ¿cuánto más ahora que nos habló por su Hijo? ¿Cuánto más ahora que nos envió a su Hijo? O sea que es más fuerte el juicio, porque ahora nos habló por su Hijo. Y en esta noche está hablando por un Hijo de Él. Necesita ser salvo. Jesucristo es la salvación. En el mundo no hay esperanza. Jesucristo es la esperanza de vida eterna. Él es el único consuelo para nuestras almas. Cuando vino y encontró a Zaqueo, le dijo: Zaqueo, bájate de ese árbol, porque ahora es necesario que yo esté en tu casa. Tal vez nosotros deseábamos ver a Dios, o tal vez no deseábamos, o no le conocíamos, pero Él nos llamó y nos dijo: ahora es necesario que yo esté en tu casa. Y ahora está en nuestra casa. Y amigos, te digo en esta noche, y Jesús dice: ¿por qué es necesario que ahora yo esté en tu casa? Aleluya. Es necesario que ahora esté en tu casa. Aleluya. Y cuando se enojó con Zaqueo, dice que le dijo: esta noche ha llegado la salvación a esta casa, por cuanto este creyó y es hijo de Abraham. Aleluya. Si crees en la palabra, confiesa a Dios y eres salvo. Aleluya. Es así de fácil. No dejes que la gente te diga: si vas a la iglesia y esto y esto. No, Jesucristo salva. Amén. Jesucristo cambia. No es que de ahora o mañana ya vas a dejar todo. No, hermanos, no. Cuando venimos al camino de Dios, poco a poco Dios nos ablandó. Ahora no quedan rastros de lo que eran antes de mi vida. No quedan rastros de nadie. Aleluya. Porque nos despojamos del viejo hombre. El viejo hombre era tomador. Hablaba malas palabras, tenía pensamientos enfermos, blasfemaba contra el nombre de Dios. Aleluya.